personas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, más que receta, les traigo una información súper importante. Vamos a ver la conversión de los ingredientes de gramos a tazas. No todo lo que pongamos en una taza va a pesar entre 200 y 250 gramos. Es mentira, porque eso depende la densidad del producto. Así que hoy les voy a mostrar cada ingrediente de los más importantes en una taza, cuánto equivale a su peso en gramos. Así que vamos a ir a ver el video y espero lo disfruten bastante. La harina, podemos ver que pesa 125 gramos, diferente a lo que nos dicen que una taza son 250. Esto es porque la densidad de la harina es mucho menor, es más liviana y por esto la taza pesa 125 gramos. De azúcar, como vemos, su densidad es mayor y pesa 250 gramos. La leche en una taza sí pesa 250 gramos, igual que la crema de leche. Para que siempre lo tengas en cuenta, recuerda cuando veas una receta en gramos y solo tengas tazas. La leche condensada, una taza equivale a 350 gramos. Mira que es mucho más que las anteriores, ya que la densidad de la leche condensada es muy diferente, es mucho más pesada y por esto nos da el resultado de 350 gramos. La fécula de maíz son 125, igual que la harina, porque las dos son muy livianas. La mantequilla, una taza de mantequilla puede estar entre 190 y 200 gramos. Una taza de chocolate equivale a 200 gramos. Una taza de aceite equivale a 220 gramos. Este también lo usamos mucho en las preparaciones de las tortas. La cocoa o el cacao en polvo, como puedes ver, es mucho más liviano también y una taza equivale a 100 gramos. El azúcar morena en una taza equivale entre 220 y 250 gramos. El azúcar pulverizada es mucho más liviana cuando se pulveriza, es por esto que una taza equivale a 125 gramos. Una taza de agua equivale a 250 gramos. Espero que les haya gustado bastante este video de hoy, que como les dije no era una receta, pero creo que es una información muy valiosa que todos tenemos que saber. Así que también recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo también. Recuerden seguirme en el Instagram, que es Juliana Postres, y en mi Facebook, que es Juliana Álvarez Repostería. Así que nos vemos en un próximo video y espero hayas disfrutado bastante.